Saludos mis amigos, ¿cómo han estado? ¿Cómo han seguido? En este video vamos a tratar un tema que no es ajeno, obviamente, a nada de lo que estamos hablando en el canal. Y es que siento que ustedes deben saber que hay países, ¿sí?, como Brasil y México, que todos los países de Latinoamérica debemos respetar. Pero hay un caso curioso entre ellos dos, y es que se están tirando duro entre ellos dos. O sea, son economías y son culturas que son potencias emergentes, pero que no han sabido llevar este tema en algunos videos y en los grupos de WhatsApp. Es más, son los que más se tiran. Que mire, ¿por qué no hablas del país más influyente de América Latina? Entonces llega y otro y le pone, ¿por qué no hablas de este? Entonces empiezan. Claro está que las dos cuentas que ya todos conocemos con respecto a eso es de México y Colombia, pero de por sí son los dos países que veo que, ¿cierto?, andan como en esa tónica, en WhatsApp más que todo, y en los comentarios pues a veces veo que también. Y el hecho de que una persona de Brasil hable o sepa escribir bien el español no significa que sea de otro país, no. Hay brasileños que saben hablar bien el español y lo saben escribir. Entonces no es pues como cuestión de que ustedes tomen que todo mundo el que hable español pues sea una persona de un país que no sea pues de Brasil, no. Brasil también ha puesto muchos comentarios y se sabe porque pues en el grupo de WhatsApp lo confiesan. Entonces, amigos, obvio, respétense, hagan ese pacto. Llévense pasito, porque es que Brasil es una economía superior a México, pero México va muy bien, entonces Brasil tampoco debe subestimar a México. Y los demás países no se metan en cosas que la verdad son de potencias. O sea, no estoy diciendo que sean pues países que no sepan opinar, no, o personas de otros países que no sepan opinar, no quiero decir eso, pero siento que ustedes pueden llevar esto con argumentos. Ya he visto que simplemente de rabia un peruano, un colombiano le tira a México o a Brasil. No, esa tampoco es la idea. Y que como yo ya les he dicho en otros videos, hay países que me gustan mucho y que los respeto, pero que eso no les da el hecho simplemente de que porque me gusten no pueda hablar precisamente de ellos. Esa no es la idea tampoco. Yo puedo opinar. ¿Que quién eres tú? Simplemente un canal y una persona que según ustedes, pues no, según alguno de ustedes, pues es difícil opinar de eso, pero simplemente estoy dando una opinión y ya. Que así como muchos de ustedes pueden estar acertados o muy equivocados, también la han dado. Entonces, simplemente es cuadrar algunas ideas y llegar a unos puntos de acuerdo, que yo sé que muchos de ustedes también lo van a estar de esa manera. Ese es el detalle que les quería decir hoy. Hagan un acuerdo. Son potencias emergentes y México va a entrar al top 10, ¿cierto? En unos años. Brasil ya está. Y bueno, vamos a ver qué pasa después de este video. Sé que muchos van a tomarlo por el lado que debe ser. Y bueno, mis amigos, eso era todo. Este era el video que les quería dar hoy. Ya saben qué hacer. Los invito entonces a que estén pendientes de los demás y a que hagan realmente ustedes ese pacto. Y nos vemos entonces en el siguiente video. Que estén muy bien.